El jefe de la cartera rechazó estas amenazas e incitaciones al terrorismo y manifestó que las fuerzas militares y la Policía Nacional han actuado enfocadas en contrarrestar el accionar del ELN. Somos claros en afirmar que la fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal. Alias Uriel, a través de un video difundido en redes sociales, además de admitir la participación del ELN en los desmanes y actos violentos, instó a atentar contra los centros de atención inmediata CAI de la policía y aseguró que este grupo armado seguirá apoyando todo estallido de rebelión y protesta contra el sistema. Acabemos con esos centros de tortura y muerte llamados CAI. Por su parte, Trujillo señaló que la fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley para hacer frente a la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal.